Diego Maradona inició el nuevo año con un mensaje en las redes: disculpen la emoción. Comenzó el 2019 y varios famosos eligieron una particular forma para celebrarlo. Algunos optaron por las redes sociales y enviaron un emotivo mensaje virtual. Uno de los que se unió a las redes con ese propósito fue Diego Maradona. El entrenador de los Dorados de Sinaloa eligió su cuenta de Instagram para saludar a sus seguidores. Diego utilizó la red fotográfica para comenzar el año y dedicó un especial mensaje a todos los usuarios. Además, en su publicación se lo puede escuchar muy emocionado y esperanzado por el año que inicia. Disculpen la emoción, feliz 2019 para todos y muchas gracias por estar ahí, siempre, fue el título que acompañó a su publicación. El posteo del astro del fútbol provocó gran revuelo en las redes y los cibernautas fueron los primeros en comentar: ese es el más grande, gracias. Siempre gracias, grande Diego, feliz año Dieguito, grande Diego. Siempre la palabra justa y generando emociones y Diego querido, sublime e indomable, el mejor 10 de la historia, fuerza, garra y corazón, lo mejor para vos y la familia en este 2019, fuerza campeón, fueron algunos de los emotivos mensajes que recibió su publicación. Por otro lado, varios famosos aprovecharon la oportunidad y se refirieron a la especial fecha. Mirko y Marley publicaron un saludo virtual: muy feliz año nuevo a todos de parte de Mirko y Mía. Muchas gracias por tanto amor todos los días. Nos hacen muy felices. Gracias, escribió el conductor de La Voz Argentina en Instagram. Otras figuras del espectáculo, en este caso Pampita y Ximena Barón, eligieron recibir el 2019 con sus novios y brindaron por el amor. En cuanto a Marcelo Tinelli y Lionel Messi, ellos eligieron destinos diferentes. El jugador del Barcelona aprovechó sus vacaciones y decidió visitar su Rosario natal, a diferencia del conductor del Bailando, quien prefirió festejar el año nuevo en el país vecino y compartió una imagen en la red fotográfica con un mensaje: un año nuevo con amigos. Feliz 2019, escribió el conductor del 13. Comenzó el 2019 y varios famosos eligieron una particular forma para celebrarlo. Algunos optaron por las redes sociales y enviaron un emotivo mensaje virtual. Uno de los que se unió a las redes con ese propósito fue Diego Maradona. El entrenador de los Dorados de Sinaloa eligió su cuenta de Instagram para saludar a sus seguidores. Diego utilizó la red fotográfica para comenzar el año y dedicó un especial mensaje a todos los usuarios. Además, en su publicación se lo puede escuchar muy emocionado y esperanzado por el año que inicia. Disculpen la emoción. Feliz 2019 para todos y muchas gracias por estar ahí, siempre, fue el título que acompañó a su publicación. El posteo del astro del fútbol provocó gran revuelo en las redes y los cibernautas fueron los primeros en comentar: ese es el más grande, gracias. Siempre gracias, grande Diego, feliz año Dieguito, grande Diego.
siempre la palabra justa y generando emociones y Diego querido sublime e indomable el mejor 10 de la historia fuerza garra y corazón lo mejor para vos y la familia en este 2019 fuerza campeón, fueron algunos de los emotivos mensajes que recibió su publicación. Por otro lado, varios famosos aprovecharon la oportunidad y se refirieron a la especial fecha. Mirko y Marley publicaron un saludo virtual, muy feliz año nuevo a todos de parte de Mirko y Mía. Muchas gracias por tanto amor todos los días. Nos hacen muy felices. Gracias, escribió el conductor de La Voz Argentina en Instagram. Otras figuras del espectáculo, en este caso Pampita y Ximena Barón, eligieron recibir el 2019 con sus novios y brindaron por el amor. En cuanto a Marcelo Tinelli y Lionel Messi, ellos eligieron destinos diferentes. El jugador del Barcelona aprovechó sus vacaciones y decidió visitar su Rosario natal, a diferencia del conductor del Bailando, quien prefirió festejar el año nuevo en el país vecino y compartió una imagen en la red fotográfica con un mensaje, un año nuevo con amigos. Feliz 2019, escribió el conductor del 13. Comenzó el 2019 y varios famosos eligieron una particular forma para celebrarlo. Algunos optaron por las redes sociales y enviaron un emotivo mensaje virtual. Uno de los que se unió a las redes con ese propósito fue Diego Maradona. El entrenador de los Dorados de Sinaloa eligió su cuenta de Instagram para saludar a sus seguidores. Diego utilizó la red fotográfica para comenzar el año y dedicó un especial mensaje a todos los usuarios. Además, en su publicación se lo puede escuchar muy emocionado y esperanzado por el año que inicia. Disculpen la emoción. Feliz 2019 para todos y muchas gracias por estar ahí, siempre, fue el título que acompañó su publicación. El posteo del astro del fútbol provocó gran revuelo en las redes y los cibernautas fueron los primeros en comentar, "Ese es el más grande, gracias. Siempre gracias, grande Diego, feliz año Dieguito, grande Diego. Siempre la palabra justa y generando emociones y Diego querido sublime e indomable el mejor 10 de la historia fuerza garra y corazón lo mejor para vos y la familia en este 2019 fuerza campeón, fueron algunos de los emotivos mensajes que recibió su publicación. Por otro lado, varios famosos aprovecharon la oportunidad y se refirieron a la especial fecha. Mirko y Marley publicaron un saludo virtual, muy feliz año nuevo a todos de parte de Mirko y Mía. Muchas gracias por tanto amor todos los días. Nos hacen muy felices. Gracias, escribió el conductor de La Voz Argentina en Instagram. Otras figuras del espectáculo. En este caso Pampita y Ximena Barón, eligieron recibir el 2019 con sus novios y brindaron por el amor. En cuanto a Marcelo Tinelli y Lionel Messi, ellos eligieron destinos diferentes. El jugador del Barcelona aprovechó sus vacaciones y decidió visitar su Rosario natal. A diferencia del conductor del Bailando,
quien prefirió festejar el año nuevo en el país vecino y compartió una imagen en la red fotográfica con un mensaje: un año nuevo con amigos. Feliz 2019, escribió el conductor del 13.